buenas, bienvenido al canal. ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa aunque no tienes medio diamante? No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema. Sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes. Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario. Luego, después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita. Sortearemos una cada semana y buena suerte a todos. Y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega la mejor milla del mundo. Y bueno, nada, si hay algo que me ha interesado de esta milla es la... hostia, la que le han pegado ahí. Bueno, espérate, una kill para cada equipo. Una que se llevan por top, si no me equivoco, y otra que se llevan por aquí, la que acabamos de ver. Y bueno, nada, chicos, hoy tenemos a la mejor milla del mundo por aquí. Y se ha habido algo que me ha interesado mucho, son los 844 puntazos que tiene Mítico. Que ya me gustaría a mí, ya me cuesta estar ahí en los 100, mantenerme en los 100, ya me cuesta. No me imagino yo ahí sobrepasando y tal. Ojo, espérate que va a entrar Trisla, va a intentar robar la tortuga, pero no lo consiguen. Espérate que le van a meter una que flipas al Trisla, le van a meter una que flipas al Trisla, le va a caer. Y termina cayendo primera kill para mí. Ya, ojo, espérate que también está buscando la kill de la Rafaela, pero se va a tirar ahora a por el Harley, va a pillar al Harley, quiere matar al Harley, quiere reventar al Harley, espérate. Y eso puede llegar, salto de Harley. Ha estado a punto de pillarlo, pero ahora parece que van a poner el pollo, tienen que ayudar al pollo, que alguien ayude al pollo, por favor. Bueno, el pollo termina tirando el sprint, consigue salvar su vida. Y nada más, va a seguir por aquí, farmeándose la jungla enemiga. De momento el equipo azul, vamos a ver cómo va la cosa, le sacan 200 de farmeo, tampoco algo exacerbado. Bueno, vamos a bajar un poquito el volumen, que está un poquito elevado. Y nada más, van a aprovechar para tumbar la torre de top, así que esto le va a dar cavidad, le va a dar pie a que puedan seguir reventando al equipo rojo, al cual de momento parece que le están pegando una paliza considerable. Bueno, tenemos aquí al Zash, que parece que va a aguantar aquí abajo solo, les mete al esbirro, lo consiguen sacar ahí perfectamente y nada, se queda por aquí. Y ahora va a aprovechar Milla para hacerse el buffo azul, lo cual sí que le va a ayudar bastante a hacerse el buffo azul. Nada, les pega ahí con el retri, que por cierto, un retri, tiene un retri, ¿en serio? O sea, sí, tiene retri, confirmamos. Bueno, parece que se va a ir a la línea de top, le va a buscar la boca a Segreñas. De momento, bueno, ya le empiezan a sacar 1K de oro, ya se empieza a notar la diferencia de poderes. Y bueno, termina reventando por ahí a DJ, lo está viendo por el mapa, pero al final no me he ido a verlo, pero ya lo estaba viendo yo, ya lo veía yo venir. Y espérate que los del equipo azul, si vienen aquí para pelear, van a golpearle. Cuidado con el gancho de ese Franco. Madre mía, cómo se lo ha llevado el Grok. Le va a caer y le termina cayendo. Termina cayendo a manos de ese Franco. Os juro por Dios que estaba viendo la kill, ¿eh? Es que la estaba viendo, lo juro por Dios. Y bueno, parece que Leomor se va a meter por ahí. Se le ha ido la pinza al Leomor. Bueno, pero espérate, no tanto, se le acaba de reventar al Harley. Espérate que llega el pollo para echarle una mano, pero al final termina llevándose Franco una kill. También va a caer el pollo, termina cayendo el pollo. Se queda ahí quizás con cara de ¿por qué habéis hecho esto? Y bueno, Milla sin embargo sigue reventando por top. Mucho cuidado que Milla tiene mayor farmeo, no solo del equipo sino de toda la partida. Y una Milla que la sepa manejar bien y todo esto, ya sabéis cómo acaban estas partidas. Terminan en lloros para el equipo enemigo. Bueno, parece que ya regresa Digi, regresa el pollo mágico. Van a bajar a la línea de boss para defenderla, aunque ya creo que de torres va a haber bastante poco que defender. Y nada, Milla sigue farmeando mientras tanto. Van a intentar ir por la tortuga. Ahora sí que sí, se pueden reventar ese Franco. Se lo va a reventar Milla, se lo va a reventar. Kill para Milla, se termina llevando la kill Milla, que ahora se va directa por la tortuga. Pasa del equipo enemigo, espérate que va a tirar el caballo Leomor, se lo consigue llevar a uno por ahí de por medio, que ha sido baja doble, se termina llevando Rafael y Granger de por medio, espérate que puede caer. Termina cayendo Grok. Se le ha ido un poco la pinza, pero bueno. Y luego tenemos por arriba Trisla, que está intentando pushear la línea. Bueno, la ha conseguido pushear, al menos la primera torre la ha conseguido zumbar. Espérate, ojo, espérate que puede caer ese Harley. Ese Harley que tenga mucho cuidado porque se lo pueden reventar rápido. Y bueno, ahora le van a robar el buffo azul sin ningún problema, creo yo, porque ya no hay nadie para intentar
quitárselo a Villa. Y bueno, parece que Tenisla se vuelve para base. Se va a volver para base, pero bueno, ya se está notando. Se está empezando a notar. Ojo, espérate que van a entrarles con todo. Milla va a entrar con todo. Milla va a entrar con todo. Puede reventárselo. Se revienta Franco. Racha de bajas para Milla. Se puede reventar también al Tenisla, que está intentando aguantar como buenamente puede. Se lo puede llevar. Uy, qué poquita vida. Baja doble para Milla. Se termina reventando también a Rafaela de por medio, que estaba intentando cubrir el Tenisla, pero no ha podido aguantar ni un segundito más. Y bueno, ya la diferencia de poder es abismal. 5K que lleva Milla. Le sacan por lo menos casi 3K, y creo que la diferencia está siendo abismal. Está haciendo una puseada, o sea, está haciendo una estompeada Milla, está haciendo una estompeada brutal en la partida. Madre mía, menuda estompeada que se está marcando Milla. Se está marcando una estompeada para recordar. Y bueno, espérate, tenemos por aquí al Tenisla, que parece que está intentando avanzar, espérate, se va a intentar tirar a Mormilla, espérate, que consigue sacarlo Digi de ahí a todos, espérate, que está llegando, madre mía, se termina reventando Tenisla, se puede reventar al Franco, baja doble, se puede llevar la triple, no se ha podido llevar la triple, no ha podido alcanzar a la Rafaela, que se ha bufeado, pero los está destrozando a todos, o sea, los está haciendo mierda a todos, los está reventando a todos de una manera exagerada. Y bueno, es que mirad los críticos que pega. Mirad la build que lleva ya Milla. 6 kills ya, 6,5k de farmeo. El equipo rojo sabe que reventarla va a ser imposible. Bueno, espérate, se van a tirar ahí a Pro Granger, lo van a reventar. Lo termina reventando el bicho de Zask. Y bueno, Milla va a aprovechar para hacerse la tortuguilla, que la verdad se la hace rápido y se la hace rápida y eficazmente sola. Y bueno, va a aprovechar para pushear la bot lane, mientras el equipo rojo se está inflando aquí a palos con los del equipo azul. Va a tirar el caballo Leomor, pero tiene muy poquita vida. Ojo, cuidado, 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 cuidado. Los del equipo rojo se van a intentar echar hacia atrás, pero espérate, que los del equipo rojo les puede salir mal. Después salir mal la jugada. Mira la poca vida que tiene el Leomor, pero espérate, que Milla mirará dónde está, tumbando torre. Mira dónde está Milla, espérate, se termina reventando a Rafaela, que no ha podido aguantar más, se termina reventando a Rafaela. Pero Milla ha conseguido tumbar una torre, así que muy worthy esa jugada. Muy worth esa jugada. Joder, como tengo la garganta. Y bueno, el equipo rojo ya aguanta como buenamente puede. Espérate, que ese Grok puede caer. Creo que se le puede haber ido un poco. Espera, el Zaz también puede caer. El Zaz acaba de meter ahí con el bicho en base prácticamente. Bueno, luego acaba de salir rápidamente. Puede llegar. Ojo, espérate, que llega Milla. Va a reventar al Tenisla. Lo va a reventar. ¿Y de qué manera? Termina reventando, madre mía. Termina reventando Milla Tenisla en uno contra uno sin camiseta, que nadie se esperaba. Y es que ya es imparable. Ya es imparable, chicos. Es que Milla, si llega al late como ADC, es que se fulmina a muchos, ¿eh? Se fulmina a muchos ADCs, ¿eh? Espérate, ¿se lo puede llevar? Al final se lo termina llevando Leomol, que le hace un KS en toda la boca. Y bueno, no creo que vayan a esperar al Lord. Creo que van a tumbarle todas las torres. No van a esperar al Lord. Y bueno, va a salir Tenisla en 5 segundos. Rafaela en 16. Y nada, vamos a ver, es que mira cómo pega, tío, es que mira cómo pega, Dios, mira, espérate, que se pueden llevar al Tenisla de por medio, puede caer Rafael, cayó Milla al fin, madre mía, hasta los dioses sangran, cayó Milla al fin con una ultimate de Tenisla que la ha tenido ahí enganchada. Y bueno, ya, bueno, espérate, que el Zaz también pega, ojo lo que pega el Zaz. Mama lo que pega el Zaz. Y bueno, el Tenisla ahí buenamente aguanta como puede. No creo que vaya a pillar a Rafaela Grok, así que bueno. Bueno, Tenisla se va directamente a por Zaz, que bueno, tiene el purificar para escapar. Le puede salir muy mal esa jugada. Como no le acompaña el equipo, le puede salir muy mal esa jugada. Espérate que llegan todos. ¡Ojo, espérate! Que Harley revienta a Zaz. Espérate que Harley revienta a Zaz. Vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado, que luego pasa lo que pasa. Vamos a tener cuidado. Y bueno, de momento, diferencia abismal entre farmeos. Milla tiene el top número uno a todos los farmeos. Espérate que tenemos TF por aquí. Tenemos TF por aquí. Pero vaya, que el equipo azul tiene que tener cuidado, que de momento están cayendo en unos contra unos. Están cayendo de manera considerable. Espérate que intentan matar al pollo, pero el pollo se revoluciona. Espérate que puede caer Rafaela. Rafaela termina cayendo, pero sale por otro lado Harley, que tiene que escapar de ahí. Puede reventar al Leomor, tiene poquita vida. Se lo termina reventando al Leomor, nadie se lo esperaba. Pero por otro lado, Milla se acaba de terminar al Lord, que se lo ha hecho de una manera bastante rápida, porque Milla ya le está viendo las orejas al lobo. Milla ya está viendo lo que puede pasar y decide hacerse al Lord para quitarse de riesgos, para ir detrás de él y hacer la pusheada final. Y bueno, pues es lo más inteligente. Mira que lo estaba diciendo yo ya, estaba diciendo, el equipo rojo, cuidado con el equipo rojo. Cuidado con el equipo rojo, que se puede dar la vuelta, y es lo que ha pasado. Y bueno, ya van a ir todos detrás del Lord, les va a tanquear el Lord prácticamente.
Tiene ahí un gancho franco que no le da ni a nadie. Espérate que pueden reventar al Tesla ese. Madre mía, lo que pega la milla. Lo que pega la milla, por Dios. Se lo termina reventando el pollo al final con un ataque. Espérate que... Mira milla el daño que hace. Mira milla el daño que hace, por Dios. Espérate que se lo puede llevar. Se termina haciendo al franco. Vaya a pusear a tope. Espérate que se lo pueden hacer. Espérate, están golpeando el Lexo. Y esto es GGG para el equipo azul. GGG para milla, que acaba de darles una lección. Les acaba de pegar en toda la boca a los del equipo rojo. Madre mía, es que ha sido brutal. Ha sido brutal, Y bueno, he visto también por ahí vacilando el Grok. Algo que no me ha gustado, he visto por ahí vacilando el Grok. Y tampoco, no sé, tampoco estaban tanto para tirar cohetes. Ha habido un momento en el que les han pegado una en la boca a los del equipo rojo, especialmente el Harley y el Terisla, que han sido los que mejor han jugado. Les han dado una en la boca ahí porque estaban muy confiados y tal, y les podía haber salido muy mal la jugada, Les podía haber salido muy, pero que muy mal la jugada. Y bueno, ya tenemos por aquí a Milla, que, bueno, MVP claramente. Mira, 11k de farmeo, 11k de farmeo en 11 minutos, una absoluta locura. Y bueno, no hay nada más que ver las estadísticas. 31% de daño a los enemigos. Una brutalidad con muchísima diferencia. Muy, 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 muy por arriba. Incluso muy por arriba del Zaz. O sea, le saca al Zaz un 12% de daño a los enemigos. 55% de daño a torres. Otra brutalidad de daño a torres. O sea, esto no es ni medio normal. O sea, ha tumbado más de la mitad de las torres de la partida, de los enemigos. Y un 10% de daño recibido. Está ahí con Zaz, entre los que menos daño han recibido. Pero vaya, no ha recibido ningún daño porque es que nadie se podía acercar a Milla. Quien se acercaba, caía. Y bueno, del equipo enemigo sí me gustaría destacar al Harley, que la verdad es que no lo ha hecho nada, pero nada, nada, nada mal. Lo ha hecho muy bien ese Harley, lo ha hecho muy, pero que muy bien, pero le ha faltado ahí quizás, pues eso, que el equipo le acompañe un poco mal. La Rafael ha estado bastante mal, quizás sea el mayor motivo de declive del equipo. Yo diría que es el mayor motivo de declive del equipo. Y poco más que comentar, chicos. 21-11, victoria aplastante del equipo azul, pero que sin Milla no lo hubieran conseguido, eso tenerlo claro, Y bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho de este top global. Dejadme por abajo en los comentarios cuál os gustaría que fuera el próximo top global que me trajera. Y bueno, nada, como ya sabéis, tenéis en debajo en la descripción, tenéis el canal de Streamcraft, directito, donde solemos hacer directo todos los días. También tenéis por ahí por abajo el Instagram, ¿vale? Por si me queréis seguir y todo ese tipo de cosas. Y nada, como os digo siempre, recordad, tenéis el recuadro rojo por ahí por abajo para suscribiros, la campanita para activar a YouTube, o os avisa que salga un nuevo vídeo. Y nada, como digo siempre, recordad, si os gustó el vídeo, dale a like, suscribiros y hasta la próxima.